Yo quería felicitar en primer lugar a Ignacio Pi por organizar estas conferencias que nos revitalizan a todos y nos rejuvenecen. Así que eres un muy aguador de agua viva, Ignacio, gracias. Y Joan, a ti tu magnífica conferencia, la he escuchado otras veces, pero es muy buena porque siempre resuena y siempre te mete buena energía. Espero que todos los que hayan venido pues, y te hayan escuchado por primera vez lo sientan así. Tenía una pregunta un poquito más personal, en el siguiente sentido. Tú has hablado del tema espiritual. Yo a veces hablo en casa de que es muy difícil para la sociedad desconectada de la esencia, y no defino qué es la esencia, cada uno definirá lo que es su esencia, vivir una vida centrada. Y por eso la gente anda tan desnortada, tomando pastillas. Todo el mundo anda en la periferia. Que si el fútbol, que si los problemas, que si las drogas, que si las pasiones, que si los deseos. Es todo como un tío vivo que va dando vueltas y de repente se pasa la vida y nos damos cuenta de que la vida se ha pasado y hemos mirado al tío vivo y estamos mareados. Entonces, ¿cómo haces tú para recuperar este contacto con la dinamo interior? Has hablado de meditación. Me gusta que hables de meditación porque es un mensaje que muchos venimos dando, que hace falta todos los días parar 10, 15, 20 minutos, porque cuando se pierde ese contacto, se pierde un poquito la magia de la vida, ¿no? ¿Podrías elaborar un poquito sobre eso, desde tu vida en banca de 35 años? Sí, yo de hecho reivindico la palabra espiritual, espiritualidad, porque parece que para mucha gente tiene connotaciones raras, ¿no? Por eso muchos la sustituyen ahora y hablan de holístico, de física cuántica y tal. Pues espiritualidad es una palabra más bonita y más global, ¿no? Y de hecho sí que, bueno, yo desde tuve una educación cristiana, lo cual agradezco profundamente, y he mantenido estos valores, pero además pues, buscas complementar con cosas. Desde los 27 o 28 hago un trabajo prácticamente diario de meditación y de estudio por las mañanas, y esto me permite durante el día, cuando voy a trabajar, intento, ¿no? Hay días de todo en la vida, pero intento mantener la conciencia, es decir, que el día que no me arrastre, que no llegue al final del día y decir, oh, he estado todo el día distraído. Entonces, este trabajo espiritual de meditación, de estudio, a veces si el día es muy duro, parar un minuto a mediodía solo para en silencio para darte cuenta que aquello es duro, y luego por la noche hago un ejercicio de retrospección. Repaso lo que ha sido el día, cómo me he comportado con los demás, reconozco muchos errores, me da mucha rabia ver lo que hay, y me levanto con la intención de ser mejor persona. Esto es lo que me permite estar en un mundo del dinero y de la banca y tal. Y luego hablo de esto porque me doy cuenta que el hecho de ser banquero y hablar de espiritualidad hace que mucha gente salga del armario, que digo yo, en plan de broma. Gente que diga, no, yo también medito, ¿no? Me lo dicen así, escondida. Digo, pero dilo, o sea, hay miedo a hablar de espiritualidad, hay como una vergüenza, ¿no? Pues lo dice un banquero, ah, bueno, lo dice un banquero. Entonces, es una cosa normal, el ser humano es un ser espiritual. Meditar, rezar, cada uno lo que su interior le indique, ¿no? Pero para mí ha sido fundamental y es lo que me da el sentido de mi vida. Si no, lo demás no. Tampoco ahora voy a entrar en más detalles y tal, porque no es quizá la. Pero sí que lo digo abiertamente. Es decir, pienso que es importante esta búsqueda de espiritualidad y a mí es lo que me ha dado la fuerza toda la vida. La fuerza nunca viene de fuera, viene de dentro. Y el entusiasmo igual. De hecho, la palabra entusiasmo viene del griego, enceusiasmos, tener a Zeus dentro. Cuando vives lo espiritual, la fuerza te sale de dentro, no necesitas la energía de fuera, ¿no? Y yo intento vivirlo, con mis contradicciones y mis errores, pero, bueno, y es lo que recomiendo a todo el mundo. Lo que pasa es que en el tema de hoy tampoco me he alargado mucho aquí, porque es que si ya me alargo, ya me pierdo por los laterales, ¿no? Pero sí, sí, esto es lo que me llena más. Felicidades por su conferencia y bueno, con respecto a la pregunta que ha hecho este caballero, yo quería preguntarle además de la explicación que ha dado usted. Dice que hace meditación y estudia. ¿Puede explicar? Bueno, la meditación sí, sí. Sé lo que es, pero como bueno, la ha ligado al estudio. Sí, meditación hay de muchos tipos de meditación. Uh-huh. O sea, hay meditación que simplemente es bueno, vivir el silencio, vivenciar el silencio y tal. La que hago yo es una meditación sobre unos textos concretos que pueden ser mantras o pueden ser, pues yo que sé, el propio prólogo del Evangelio de San Juan es un mantra, ¿no? Y en cuanto a estudio espiritual, yo tengo un camino personal de búsqueda de estudio desde hace más de 30 años que se conoce como antroposofía, que lo dio a conocer Rudolf Steiner el siglo pasado. Este es mi camino personal, aparte que he leído y buscado todo. El cristianismo como base, pero lo que la religión no me contestaba, ahí he acabado de encontrar unas respuestas.
O sea, que me considero cristiano en cuanto a convicciones, pero a través de la antroposofía he encontrado respuestas para estar en el mundo de cosas que antes no conocía. Esto es lo que estudio. Vale, muchas gracias. Y una segunda pregunta. Desde que usted empezó a meditar hasta que encontró eficacia en su meditación, ¿cuánto tiempo pasó? Enseguida se nota. Porque además hay ejercicios higiénicos. Bueno, yo no venía preparado para ver estas cosas, pero bueno, mí encantado, ¿eh? Hay ejercicios higiénicos muy sanos y si uno los practica, el problema es la constancia. Pero si uno lo practica con constancia, ejercicios que van encaminados a dominar el propio pensamiento. Lo más fuerte que tenemos, la capacidad más grande es el pensar y qué pocas veces pensamos. Pasan los pensamientos por nosotros, pero ¿cuántos minutos al día pensamos en aquello que queremos pensar? Hacemos asociaciones de pensamientos, se nos llevan a practicar la concentración, y la meditación también es esto, es controlar tu pensamiento y pensar en lo que quieres pensar. Y que el pensamiento no se te desvíe de aquello. Entonces, hay ejercicios higiénicos muy sencillos, con objetos pequeños. También hay ejercicios para el tema del desarrollo de la voluntad. Yo lo he explicado en el tema de la parálisis espasmódica, pero podía haber ampliado con otras cosas. Cada vez más, y las nuevas generaciones peor, porque la escuela educa mucho intelectualmente, poco emocionalmente y nulo en la voluntad. Yo cuando era pequeño, por lo menos, se educaba con la caligrafía y era algo. Caligrafía te obligaban a hacer una letra que había en una allí y tenías, y hasta que no lo dominabas, entonces otra letra, o dibujo de formas, de cenefas. Todo está un dominio de la voluntad, ¿no? Trabajar la tierra, trabajar algo manual. Entonces, yo creo que actualmente, este es otro problema, otro tema que me apasiona, la educación, hoy no lo he tocado, pero educamos excesivamente intelectualmente, prematuramente educamos en lo intelectual. Por ejemplo, se está enseñando a leer y a escribir a los niños antes de los 7 años. Y esto es un error grave. Ahora no tengo tiempo de entrar. Un niño a los primeros 7 años tiene que dominar su cuerpo, dominar todo lo que llaman psicomotricidad. Un buen maestro que se haya preparado viendo cómo se mueve un niño en el espacio, ya ve qué dificultades va a tener en el aprendizaje. Y hay que ayudarle que se mueva bien. Un niño puede aprender 2 o 3 idiomas jugando, sin estudiar. O sea, hay cosas que el niño tiene que aprender a dominar su cuerpo y luego aprender a leer y a escribir y a hacer raíces cuadradas, ¿no? Entonces, esto es un error grave que debilita la voluntad. Entonces, hay ejercicios, lo ideal sería educar de joven, pero hay ejercicios para educar la voluntad y que tú puedas hacer lo que quieres hacer, que no siempre lo hacemos. Y también, por ejemplo, para que los propios sentimientos no nos arrastren, sino que nos eduquen y nos informen. O sea, el sentimiento es algo que aparece sin que tú decidas, mira, ahora voy a tener odio, ahora voy a tener amor, ahora voy a tener celos. No, esto te surge, ¿no? Hay personas que los sentimientos les arrastran a situaciones complicadas y a veces esto lleva a la enfermedad. También hay unos ejercicios para observar los propios sentimientos y a ver qué te dicen de ti mismo. Bueno, es que hay infinidad de cosas. Yo ahora, si queréis, luego hablamos, pero hay muchas cosas. Cuando lo haces, enseguida empiezas a notar, te empiezas a descubrir a ti mismo, es decir, el yo. Lo que llamamos el yo real es muy superior al yo que está aquí despierto. Y lo que empiezas a hacer es a descubrir tu potencial real, tu verdadero yo, le llaman yo superior, llámale como quieras, ¿no? A descubrir realmente quién eres, que no siempre es el que está despierto. O sea, la realidad del ser humano es mucho más potente. Cuando empiezas a hacer esto, en poco tiempo, hay ejercicios de estos que en 1, 2, 3 meses ya empiezas a notar cambios importantes. Vale, pero gracias. Esto no quiere decir que uno luego sea vidente y estas cosas, ¿eh? Las preguntas no las esperaba.